futbolistas en huelga, varios clubes con deudas que en algunos casos superan los 3, 8 y hasta 11 meses de sueldos impagos con sus plantillas completas, deportistas sin acceso a los más elementales suplementos. El jugador de la básica ni siquiera tiene a veces un refrigerante, un hidratante o una agüita para después del entrenamiento. Y finalmente, por primera vez en la historia, un campeonato suspendido 2 fechas por los protagonistas del balompié ecuatoriano. Pero ¿por qué nuestro país se sumergió en esta crisis que ha llevado al deporte más popular del Ecuador a tocar fondo? ¡Le va a pegar Washington! ¡Se acerca lentamente! ¡Campeón de liga! Evidentemente que después de los títulos conseguidos por Liga Deportiva Universitaria entre el 2008, 2009 y 2010 a nivel internacional, los clubes comenzaron a tener aspiraciones propias de ser campeones. Entonces, como que se infló todo. Todos comenzaron a hacer esfuerzos sobrehumanos que iban más allá de sus posibilidades presupuestarias. Sueldos y premios excesivos a jugadores. ¡Vivamos la academia! El Deportivo Quito 2008 le vendió el alma al diablo para poder ser campeones y se dieron premios elevadísimos. Se llegó a decir, por ejemplo, que un partido que le ganaron a Liga, el premio fue de $500,000 para los jugadores. ¡Un solo ídolo tiene el Ecuador! Barcelona para ser campeón hace poco. Barcelona tiene un déficit terrible. Yo quiero contratar un jugador, le ofrezco $5,000. Viene otro directivo y le ofrece 18, 20 mil dólares y luego no lo cumplen. Tal vez nos sobredimensionamos en nuestras inversiones. Así que la culpa es de nosotros mismos, para empezar. Según Fernando Carrión, experto en fútbol, el problema no está en que este deporte no genere suficiente dinero en nuestro país. El Ecuador en estos últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 4.5, 4.6%, que es un crecimiento relativamente alto. Pero las finanzas del fútbol ecuatoriano crecieron al 12%. El problema que nosotros tenemos es en los egresos. Hay gran inversión en el fútbol ecuatoriano, pero esa inversión no termina acumulándose en los clubes y ese creo yo que es el gran problema que nosotros tenemos, sumado obviamente al modelo de gestión que existe en estos clubes. Los ingresos fueron mal aprovechados y las ofertas demagógicas empezaron a quebrar a los clubes que acumularon deudas impagables. Yo me topé en mi administración con jugadores que ganan $34,000 mensuales. 17 de los 24 clubes importantes están con problemas económicos. Hoy en día, según Edwin Tenorio, asciende a más de $12 millones la deuda que tienen los diferentes planteles con los jugadores por sueldos impagos. Una situación que se ha vuelto insostenible. Muchos futbolistas incluso no tienen ni para un plato de comida, dice Edison Vega, capitán del Deportivo Quito. De este año, sobre todo acá nosotros, nos adeudan ya corriendo el quinto mes. El año anterior pasamos una situación muy similar, 8 meses sin cobrar. Y la verdad es muy crítica la situación. Ha habido momentos que bueno, en lo personal, entre nosotros nos hemos ayudado, quizá algunos no tienen ni para un almuerzo. Pero la deuda con jugadores y cuerpo técnico no es lo más preocupante. Muchos clubes mantienen a la par deudas multimillonarias con bancos o prestamistas que tampoco pueden pagar. Según Jorge Yunda, presidente del Nacional, otro error grave ha sido comprar jugadores en lugar de invertir en las canteras. Las formativas llevadas está alrededor de $1,000,000 al año, ¿no? Y en el equipo de primera muchas veces invierte 3, 4 millones de dólares al año. Nosotros estamos regresando a mirar lo que siempre ha sido el club, a invertir en las formativas. Pero mientras se forman los nuevos talentos, el nivel de fútbol del campeonato es bajo. Y eso, dice Rodrigo Paz, afecta a la taquilla. ¿Usted cree que puede tener uno un gran momento cuando hay menos de 3,000 espectadores? Hoy mismo, después del fútbol, un Liga Barcelona que usualmente llenaba el estadio, menos de la mitad. Y la deuda de algunos clubes es también con el Estado. Mientras que Liga de Quito ha pagado más de $8 millones en impuestos, del 2009 al 2014, el Deportivo Quito ha pagado tan solo alrededor de $121,000 en el mismo periodo. Varios clubes de la Serie A le deben más de $4 millones al SRI, encabezados por Barcelona, que le debería, según la entidad, más de $2,5 millones. Deportivo Cuenca debe cerca de $800,000. Y lo mismo pasa con otros clubes que también le deben al fisco sumas importantes.
Todos los puntos han quedado satisfechos con la parte económica que estaba pendiente de los clubes. Después de una polémica semana y dos fechas sin jugar, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los dirigentes de los clubes y la Asociación de Futbolistas llegaron a un acuerdo para suspender la huelga y reiniciar las actividades. Hemos llegado al acuerdo que veníamos buscando y que la Federación ha entendido perfectamente. Esto se logró gracias a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol habría repartido la suma de $3.360.000 entre los 12 clubes de la Serie A. Dinero obtenido de la FIFA por la participación de la Tri en el Mundial de Brasil 2014. Cada plantel habría recibido $180.000 en mayo y esta semana se les habría entregado $100.000 más. En total, $280.000 para cada equipo de la Serie A. Adicional, se debió entregar $25.000 a cada equipo de la Serie B. Los $100.000 entregados estos días, afirmó Chiriboga, deberán ser utilizados estrictamente para pagar sueldos atrasados de jugadores y cuerpo técnico. Sin embargo, pese a este ingreso que percibieron los clubes, la crisis está lejos de terminar. $3 millones repartidos entre los clubes no soluciona los más de 12 millones de deuda pendiente con jugadores, además de las otras deudas que mantienen muchos de los equipos con otras instituciones. Por su parte, el Grupo Parlamentario por los Derechos del Deporte de la Asamblea Nacional pidió al ingeniero Luis Chiriboga que comparezca ante este comité para saber cuáles fueron las causas que detonaron en la huelga de futbolistas. Esta semana, la Asamblea analizará el funcionamiento de la Federación y la crisis de los clubes ecuatorianos. Además, la Contraloría General del Estado afirmó que se encuentra auditando las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de los últimos 6 años. Jugadores que ganan sueldos superiores a los gerentes de grandes empresas, mientras que otros no tienen para comer. Inversiones multimillonarias en futbolistas de bajo desempeño, equipos sin dirigencia, clubes quebrados, estadios semivacíos y un campeonato con un nivel de fútbol que deja mucho que desear. El fútbol en pocos años pasó de ser la pasión de miles a un negocio de unos cuantos. Mientras el fútbol ecuatoriano no regrese a sus reales dimensiones, se paguen sueldos coherentes y no se haga mal manejo de recursos, el deporte más popular y más querido del Ecuador seguirá de tumbo en tumbo. Y con jugadores mal pagados, equipos quebrados y un pobre espectáculo, ¿quién querrá seguir yendo al estadio?